estamos en Bruselas, la capital de Bélgica. Bruselas, además de ser una ciudad muy bonita, es muy importante porque es la sede política de la Unión Europea. Bueno, les invitamos a que nos acompañen a recorrer esta hermosa ciudad con nosotros. Estamos en el Atomium de Bruselas, uno de los íconos de la ciudad. El Atomium fue construido para ser expuesto, digamos, en la primera exposición que se realizó después de la Segunda Guerra Mundial. La duración iba a ser solamente de 6 meses, pero fue tanto el éxito que tuvo que bueno, se conservó y llega hasta nuestros días. Bueno, es un lugar muy fácil para llegar de metro, está muy cerquita la parada de metro. Y bueno, al llegar se ve impresionante, las esferas son bastante grandes y te impresiona. Mide 102 metros de altura, tiene 9 esferas y representa un cristal de hierro aumentado millones de veces. En su interior se pueden observar exposiciones permanentes y temporarias, y los turistas se toman allí las más ingeniosas fotografías. Les queremos contar que bueno, en Bruselas el transporte público está todo conectado, entonces vos comprando un billetito podés utilizar cualquiera de los medios de transporte. Dentro de la misma hora. Exactamente. Bueno, lo que nosotros nos pasó es que se nos venció el ticket, así que vamos a aprovechar para comprar otro y mostrarles de paso cómo tienen que hacer para que les sirva a ustedes también. Importante, si lo compran dentro del autobús o del metro, les va a salir un poquito más caro. Siempre hay como maquinitas cerca de cada estación donde sale más barato. Tenemos la banderita y la ruedita para ir moviendo las opciones. No tenemos idioma español, pero bueno, elegimos el inglés. Le damos OK. Acá tenemos los diferentes tickets. Para 10 tickets, nosotros vamos a comprar el simple, uno solo. Le damos OK. Ahí elegimos la cantidad que queremos, como somos dos personas. Le damos OK. Y ahí nos da la opción de pagar. Tenemos para pagar con tarjeta de crédito o bien con monedas. No recibe billetes. Así que el total para dos personas, 4,20. Ahí está todo correcto y nos empieza a largar los tiquecitos. Ahí tenemos nuestros tickets. No se olviden que estos tienen que validarlos una vez adentro del transporte. Estamos en la Gran Plaza de Bruselas, en el centro de la ciudad. Es un lugar muy concurrido por las personas. Todos vienen a tomar fotos. La verdad que es sumamente bonita y muy concurrida. La Gran Plaza es muy famosa, digamos, por toda su arquitectura, y nosotros vinimos caminando por una callecita que estaba llena de fábricas así de chocolate y nos topamos con este lugar y es wow, no sabes para dónde desviar la vista. Te llama mucho la atención apenas la ves, te sorprende muchísimo. Sí, realmente hay un edificio más lindo que el otro, las fachadas son muy lindas. Sí, muy diferentes unas con otras. La Plaza Central de Bruselas es famosa por su riqueza arquitectónica. Es una de las más impresionantes de Europa y fue reconocida como Patrimonio de la Humanidad por UNESCO. Está rodeada de importantes edificios como las Casas de los Gremios, el Ayuntamiento y la Casa del Rey. El ayuntamiento hay una estatua de bronce que según la tradición dice que da buena suerte tocarle el brazo derecho. Y como nosotros siempre seguimos las tradiciones de cada ciudad donde vamos, entonces lo vamos a hacer. Las espaldas tenemos el Mannequin de Bruselas, que es esta estatua de unos 50 centímetros aproximadamente de alto y que se convirtió en un ícono de Bruselas. Sí, otro de los símbolos que tiene Bruselas. Y bueno, en torno a él se tejen muchas
historias. Sobre respecto de su construcción. Niños que han sido perdidos y encontrados orinando en este lugar y cosas por el estilo, historias de guerra, de todo se cuentan. Pero bueno, lo cierto es eso, que se convirtió en un icono de la ciudad y que bueno, la estatua que vemos de bronce es una copia exacta de la original que fue robada y luego recuperada y ahora se encuentra en el museo de la ciudad. ¿También tiene cuántas? 700, 800 ropitas. Sí, depende. El vestuario del maniquí. Por más que hoy, justo estoy desnudo, más o menos tiene 800 atuendos en su vestuario. Dependiendo del día, lo van vistiendo de una forma u otra. Mannequin Pis significa el pequeño hombre que mea. Representa lo más auténtico de la cultura belga, su sentido del humor y su libertad de espíritu. Y ya que estás por Bruselas, no te olvides de visitar a su amiga Janneken Pis. Esta pequeña niña que orina en cuclillas es menos conocida, pero cada día más buscada por los turistas. Fueron las primeras galerías comerciales de Europa. Tienen alrededor de 200 metros de largo y las cubre una cúpula de cristal. Es un paseo muy agradable y un buen sitio para comprar unos ricos chocolates belgas. El Palacio Real es la sede de la monarquía belga. Los reyes ya no residen allí, pero en su interior se encuentran las oficinas y habitaciones para los jefes de Estado invitados. Es por esta razón que no se encuentra todo el año abierto al público, sino solamente en los periodos en que ellos se toman vacaciones. Mini Europa es un parque situado a pocos pasos del Atomium. Allí se encuentran maquetas de algunos de los monumentos más conocidos de Europa, además escenas animadas y elementos móviles. Así llegamos al final de nuestro video en Bruselas. Espero que les haya gustado, que les sirva nuestra experiencia. Bruselas es una ciudad muy bonita para venir a recorrerla. Tiene una arquitectura, unos edificios con unas fachadas muy bonitas. Y bueno, también es muy típico venir, tomarse un chocolate, sentarse a tomar una cerveza, algún waffle. Y bueno, si les sirvió nuestro video, los invitamos a que, bueno, que se suscriban a nuestro canal. Y nos sigan en las redes sociales como Respiro Viajes.